blog B, Karina, y tenemos que continuar con el horóscopo de Josy Díez Canseco. Y es el turno de Leo y Virgo. Adelante, Josy. Y estamos de regreso, sí, con mucho más del horóscopo de hoy. Por favor, presta atención, el signo de Leo. Analiza cualquier gestión que vayas a realizar, utiliza tu intuición y hoy no firmes nada. Los que tienen pareja, estás actuando de una manera un poco egoísta porque sientes temor de que tu pareja te esté engañando y actúas diferente. No, tienes que enfrentar la situación y hablar. Todo cambiará a tu favor. Los que no tienen pareja, cuidado con alguien malintencionado que te atrae, pero con sus intenciones son oscuras. Aléjate de esa persona. Tu número de suerte es el número 2, tu palabra clave la intuición y tu color de suerte para hoy, Leo, es el azul. Seguimos con el signo de Virgo. Virgo, tomarás las decisiones más acertadas gracias a esa fuerte intuición que vas a desarrollar. Los que tienen pareja, la comunicación mejora enormemente gracias a que alguien que los quiere a ambos ha intercedido para que cada uno reconozca sus errores. Los que no tienen pareja, pensando mucho en alguien del pasado, te darás cuenta que no te va a llevar a nada. Aprovecha hoy porque hoy brillarás y irradiarás algo especial, un magnetismo que te puede ayudar a volver a traer el amor a tu vida. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave la pasión y tu color de suerte el naranja. Buscas, quieres, necesitas respuestas, seguramente también soluciones. ¿Quieres dejar de lado la soledad, el estancamiento y necesitas un cambio? Mi psíquica y yo te ayudamos. Por eso ingresa a chateaconyosy.com y cambia tu suerte. Ahora estamos más cerca de ti. Muchísimas gracias, Josy Díez Canseco. Y sí, ya me encuentro aquí en el Centro Comercial Plaza Norte. Estoy con el Team de Exteriores. Gracias a mi equipo, lo máximo, como siempre. Y listos, preparados para presentarles ahora todo sobre belleza. Adelante, señor director. Les hemos contado al inicio del programa, hoy nuestro programa es temático, basado en los avances de la tecnología, las diferentes maneras de poder nosotros estar al pendiente de lo último de las apps y cómo nos pueden servir como herramientas para el día a día. Una de ellas es también sobre los tutoriales de belleza por internet. Y eso lo maneja muy bien nuestro invitado, Alejandro Álvarez, maquillador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias también a Alexia y a Maritza, las hermosas modelos que nos has traído. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Cari. Muchas gracias por invitarnos acá siempre al programa. Siempre lindo tenerte. Muchísimas gracias. Y sobre todo la oportunidad de poder hablar de lo que es los tutoriales de belleza. Eso. Que vamos colgando poco a poco y vamos haciendo, teniendo interacción sobre todo con las personas que nos siguen, que es súper importante. Claro, imagínate si a nosotros nos escriben queriendo saber y nos detallan, ¿no? Mi tipo de piel es así, mi rostro es cuadrado. Imagino tú que eres el experto en cuanto a maquillaje y belleza, pues cómo debes recibir también esto, consultas ¿no? De muchas clientas. Ahora, en estos tutoriales ahorita estamos viendo qué maquillaje le están haciendo a nuestras modelos. Estoy haciendo dos tipos de maquillaje. Un maquillaje casual para pieles frías. Ajá. Y un maquillaje de noche para piel cálida. Porque son dos tipos de piel, ¿no? Sí, yo me pego a ella. Claro. Exacto, pieles sí. cálidas y pieles frías. Así entonces es. En el caso de Viola, de Alexia, estoy trabajando un maquillaje casual, un maquillaje sencillo, para el día a día. Limpio, para el día a día. Siempre los tonos tierra son los que nos van a favorecer y mate, ¿no? Para el día a día. Para el día a día, exacto. Sobre todo para las pieles cálidas, los tonos tierras, pero que vienen hacia los dorados, bronces, durazno, por ejemplo. Sí, a ti esos tonos te quedan súper bien esos también. Esos colores son lindos. Resalta tu color de ojos. Resalta sabes. Tu color de ojos. Y en el caso de Alexia, yo le estoy usando un tono frío para resaltar su tono de ojos y también... Es un tono medio guinda, medio por ahí. Sí, tono sí, rosa, ¿no? Un tono rosa. Sí, rosa. Y en el caso de Alexia, como ella tiene su globo ocular
un poquito prominente, vamos a trabajar de oscuro hacia claro. Vamos a trabajar de acuerdo también a la forma del ojo para favorecerlo. Todo lo que hay que conocer. Exacto. Cualquier consulta pueden hacer porque muchas veces las chicas que nos ven por internet siempre preguntan o se ven en el tutorial, pero no saben identificarse claramente qué tipo de ojo, qué tipo de rostro tienen. Entonces nos pueden escribir y nosotros les vamos a dar la información de acuerdo a lo que vamos viendo. O de repente vas a trabajar el próximo tutorial en base justamente a la cantidad de pedidos, de preguntas, ¿no? De acuerdo, que tenemos. Preguntas. Claro. Señor director, yo no sé si tiene la página de Face para que el público pueda relacionar y encontrar fácilmente a Alejandro. Él está como Alejandro Álvarez de Rivero, guión estilista profesional. Ahí la están viendo en pantalla. Miren ustedes, ubíquenla, guárdenla. Y sigan los tutoriales, que es lo más importante, ¿verdad, Alejandro? Exacto. Entonces, Alexia, yo le he hecho contouring muy suave, porque como es para un maquillaje casual de día, y complemento con el rubor en tono rosa, porque también es frío. Claro. Ponemos un poquitito de rubor y lo esparcimos bien con la brocha. Podemos terminar simplemente con la brocha de polvo para terminar. Bien de modelo, ¿no? Bien de modelo. Sí, linda es ella. Que no necesitan más, pues son unas bellas. No, son chicas muy bonitas las dos. Las dos son muy lindas. Son unas bellas. Y a Alexia le voy a poner un brillo, un gloss labial con color en tono rosa para que haga armonía con los tonos de las sombras, que son tonos fríos en rosa. Qué importante es el gloss, ¿no? Es como que levanta, le da el toque final al maquillaje. El brillo en los labios creo que no pasa de moda nunca, porque siempre se ve elegante, se ve bonito, resalta muchísimo el labio, a pesar de que ahorita hay una tendencia bien marcada a los labiales mates. Sí. Pero a mí me gusta mucho el brillo porque le da... Ahora, si se ponen un gloss, super. Siempre es bueno tenerlo en la cartera, ¿eh? Siempre el retoque de labial es importante, es y los polvitos importante. También. Exacto. Ahora, lo que me estoy dando cuenta es que para el maquillaje de día a día no es necesario marcarle los labios, delinearlo, que sea algo sutil, que sea natural, realzar la belleza natural, básicamente. La belleza natural, exactamente, exactamente. Y en el caso de Marisita, vamos a ponerle este labial. Qué lindo color. Un tono bastante natural en su labio. Súper lindo. Yo ya le trabajé los ojos, he trabajado pómulos y se dan cuenta, su rostro vira ligeramente hacia el tono dorado, porque ella es cálida. Entonces vamos a poner un labial un poco neutro para resaltar el labio. Y luego podríamos ponerle un poquitito de luz en el párpado movible con esta sombrita. Qué importante es conocerse bien el rostro y saber cuáles son tus colores de acuerdo a tu color de piel. Los colores que le van. Cierra tu ojito, Marisita, y le ponemos un poquitito de luz en esta zona, en el párpado movible, para terminar de iluminar el maquillaje para que sea un maquillaje de noche. Unas sombras escarchadas con bastante luminosidad, que lo que va a hacer es darle mucha luz al maquillaje. Me encanta. Una pequeña cantidad, miren ustedes. Tiene unos ojos de gato. Espectacular, ¿no? Linda, es ella. Es muy bonita. Miren qué lindo. Ahora, mira lo bien que quedó. Escúchame, me encanta. Y estos paso a paso los encontramos en los tutoriales. En los tutoriales, porque ahora está muy de moda. La información la tienen muy al alcance de la mano, sobre todo las jovencitas que manejan el internet con mucha facilidad. Entonces, esos tutoriales los van a encontrar de todas maneras en YouTube. En tus redes, en YouTube o en tu Facebook también. En mi Facebook, ¿no? También, en el Facebook. Ahí encuentran. Así que cualquier cosa, ya saben, tutoriales de belleza por internet. Cualquier y lo cosa, más importante es que también son nos colores. Escriben acá a Willax. Sí, claro que sí, al blog de Karina. Sí, nos piden cualquier cosa, algún dato y nosotros lo complementamos con Alejandro, por supuesto. Y lo rico, Alejandro, es que la gente a través de los tutoriales puede realmente descubrir y darse cuenta de lo importante que es, antes de comprar el maquillaje, saber su tipo de piel, el color, ¿no? La forma, qué tipo de maquillaje necesitan, el básico, por ejemplo, que no debe faltar en la cartera. Tú dame el tip. Un básico es un poquitito de rubor, puede ser en crema, que se ve tan natural ahora, y brillo de labios y máscara de pestañas. Ya. Eso es lo que, por ejemplo, para resaltar tus ojos, suficiente. El toque, unos ojos maravillosos tiene Karina. Miren qué lindo.
lindo, me encantó como siempre tenerlo. Ya saben, búsquenlo por favor como Alejandro Álvarez de Rivero, guión estilista, ¿y qué era el otro? Estilista profesional. Estilista profesional, perdonen. Ahí está, así encuentran los tutoriales. Un placer tenerte, Alexia, Maritza, gracias de verdad por acompañarnos. Nos vamos ahora a la pausa comercial. Ustedes que están ahí en casa, no se muevan. Continuamos con más hoy viernes aquí en el blog de Karina.